Adelante, diputada. Presidenta, muy buenos días con su venia. Adelante. Este lunes 6 de noviembre, en esta Cámara se aprobó de manera irresponsable un gasto neto de 9,066,045,800,000 pesos, que no atiende y mucho menos resuelve las necesidades de las y los mexicanos, que por cierto quiero aclarar, quien me antecedió en el uso de la voz se atrevió a afirmar categóricamente una mentira, diciendo que el Movimiento Ciudadano votamos en contra de los programas sociales. Se equivoca. En lo que votamos en contra es en la opacidad con la que manejan el presupuesto en educación, seguridad y salud, pero nunca hemos estado en contra de los programas sociales. Por eso es que se hace imperativo atender lo que Jalisco ha venido pidiendo en los últimos 5 años. Renegociar un convenio con la Federación. Discutir el pacto fiscal es debatir y argumentar un acuerdo que proteja y beneficie a las y los jaliscienses. Como está, es un convenio fiscal que no le conviene a nuestra gente. Y sí es posible que a los jaliscienses les vaya bien. Sí es posible que a Jalisco reciba lo que le corresponde. En Jalisco somos la cuarta economía más importante del país y somos el cuarto estado en mayores aportaciones a la riqueza de la Federación. Es decir, de cada 100 pesos que recibe el Estado mexicano, 8 pesos es de la bolsa de las y los jaliscienses. Contrario a esto, somos el estado número 31 en recibir aportes de la Federación a nuestra economía. Mientras que nosotros damos 8 de cada 100 pesos, la Federación nos devuelve 2 pesos de cada 100. Ese acuerdo a Jalisco no le conviene. Queremos recibir aportaciones federales a la altura, no solamente de las necesidades, sino del trabajo y del sudor de la gente de Jalisco, porque vivimos en el extremo de la injusticia. Jalisco recibe 3 de cada 100 pesos que tiene el presupuesto nacional de mantenimiento en carreteras estatales. El 95% de los impuestos de los jaliscienses se los lleva la Federación, pero solo el 2% se lo queda en los municipios. Jalisco es el penúltimo estado en recursos per cápita de la Federación. Somos el último lugar en recursos por alumno de la Federación. Un alumno en Jalisco recibe 13,000 pesos de la Federación anuales, mientras que otras entidades reciben 30,000 pesos por alumno. Nos regresan 35 pesos por persona para la seguridad, mientras otros reciben hasta 7 veces más. La economía del estado creció 31% en los últimos 10 años, mientras que recibimos el 23% de esta economía creciente. Ustedes, le pido que vaya concluyendo, mayoría, diputada, por favor. Sí, presidenta. Ustedes aprobaron un presupuesto irresponsable. Ahora en sus hombros carguen con la responsabilidad de no dar respuesta a la población. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.